Secretaria de Economía, gracias por su valioso tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por permitirnos pues estar y poder desmentir, que yo creo que esto es importante, este juego tan perverso que se ha venido generando de gente cobarde, porque por un lado queremos libertad de expresión, pero no queremos dar la cara. Quien tenga algo que decir, que yo creo que es respetado en todos los sentidos, que salga y dé la cara y diga lo que tenga que decir, pero no se esconda bajo las faldas de Tatiana Cloutier para decir o para querer dañarme a mí o dañar al propio gobierno. Tatiana, ¿qué hace usted ante este tipo de situaciones? ¿Cómo responde? Porque no es la primera vez que le sucede. Bueno, pasó en el 2019, pasó en el 2021 en dos ocasiones y ahorita vuelve a suceder. Algo importante que me llama mucho la atención son mensajes en WhatsApp y que tienen a alguien, le está metiendo dinero para que estos pasen por la cantidad de lugares por donde llega y por la rapidez en la que están llegando. Y si los vemos aquí ahorita que lo están posteando ustedes, las de cuatro veces ha sido la primera entrada, la entrada es igual y luego empieza a cambiar hacia abajo. Entonces creo o pienso que es la misma persona, el mismo grupo o la misma intención. Y en algunos momentos es una manera de golpear al propio gobierno y en otros momentos considero que tiene que ver con golpear a Tatiana Cloutier y poder hacer como querer crear un pleito, una circunstancia en donde no existe. ¿Y tiene sospechas de quién puede estar detrás de esto? ¿Qué grupo, qué persona? La verdad es que sería muy aventurado y muy tonto de mi parte jugar el juego de ellos, claro, ¿no? Porque recuerdo mucho cuando lo sacaron en el 2019, estaba sucediendo en aquel entonces la votación con respecto a una ley y empieza con la misma manera y luego viene toda la narrativa. Luego en el 2021 tuvo que ver con el proceso vinculado al proceso electoral para la elección de legisladores federales. Y otra vez es la misma leyenda y con la que inician el mismo parafraseo, claro, y luego te piden igual el cierre y en el centro cambian y pongo entre comillas, actualizan como la nota que está en discusión en la vida pública. Entonces la verdad es que yo lo que invito a la gente, y ese es el punto más importante, es primero que nada que cuestionen y vean que realmente cuando les llega una cierta información, validen que la información es real antes de pasarla. Y por otro lado, creo que una manera muy clara de poder identificar cuando una información es falsa tiene que ver con lo exagerado de la misma. Cuando la información es demasiado exagerada, claro, hay una alerta ahí que nos dice que eso evidentemente no es, y es una manera de empezar a discriminarla. Y por otro lado les digo yo que andan sudando calenturas ajenas y se andan poniendo nerviosos por cosas que no son e inventando historias que no llevan a sumar a la tranquilidad personal, a la de cada uno y cada una de las personas, y por otro lado llevan a crear un ambiente en el país que no le suma a nadie y le resta a todos y a todas. Y sobre estos acontecimientos, ¿usted ha interpuesto denuncias al respecto? La verdad no, porque ¿qué vas a decir? Alguien me está utilizando, vienen de WhatsApp. Si fueran de una red propiamente, es más fácil identificar el IP de la red. Claro. Pero como vienen de WhatsApp y le llega al que le llega, ¿cómo puedes identificar quién fue el primero que lo envió? Y ahí sí no tengo los elementos. Repito, si fuese por redes sociales y no por el WhatsApp como tal, considero que sería mucho más fácil ir al origen de donde viene. Y permítame, por favor, aprovechar la comunicación para preguntarle cómo va su vida, casi 7 meses de haber salido de la Secretaría de Economía. La verdad, contenta, no puedo decir que no. La verdad, regresar a casa siempre es un placer. Regresar a casa, volver a convivir y volver a tener una actividad con los hijos, con el marido que no se tenía anteriormente, siempre pues es una alegría y un gusto. Y por otro lado, bueno, pues como dije al principio, lo que fue cerrar el año fue como reacomodar y poner las piezas donde tenían que ir, y ya ahorita pues más integrada a la vida del trabajo, a la vida cotidiana y a todo lo demás que
he venido haciendo y participando para mejorar siempre mi entorno. ¿Y no extraña la vida política, el día a día de aquellos tiempos? La verdad es que todo tiene su momento, todo tiene su intensidad. Súper agradecida y bendecida con esta grandísima oportunidad que tuvimos de servir desde diferentes espacios cuando iniciamos la precampaña, la campaña con el hoy presidente de la República, luego pues en la diputación, luego en la secretaría. Y bueno, son otros tiempos, ahorita lo que son otros momentos, otros tiempos, y seguimos sirviendo y seguimos apoyando desde el espacio donde nos corresponde y haciendo actividades diversas, siempre buscando el mejorar el entorno en donde nos encontramos. Ya por último, Tatiana, permítame preguntarle, ¿dónde la veremos en 2024? Se menciona que podría buscar ser senadora por Nuevo León, ¿es esto correcto? La verdad es que acostumbro, y siempre lo he dicho y una y otra vez, acostumbro estar en el hoy, acostumbro estar en el presente, trabajar en el presente, y a partir de lo que hacemos en el presente empezamos a crear el futuro. Repito, tengo un compromiso enorme con la mejora del espacio en donde estoy, de la comunidad en donde vivo, y pues siempre lo he hecho, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo desde San Pedro, desde Monterrey, desde Nuevo León y desde el espacio mayor que se llama la bella patria, que es México. Pues Tatiana Cloutier, le agradezco enormemente por estos valiosos minutos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme no solamente desmentir, sino invitar a la gente a que cuide lo que comparte. Sin duda alguna, no caer en estos fake news ni en estas trampas. Gracias, Tatiana. Hasta.